Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxero2. Y estamos en un nuevo vídeo que, bueno, nos encontramos aquí en Minecraft en un nuevo challenge en el que, bueno, básicamente trata que a la mínima que salte, a la mínima que pulse el space, se termina el vídeo, ¿vale? Obviamente con el salto automático desactivado, porque si no vamos a saltar a la mínima. Entonces la jugadita de este challenge sería básicamente ir usando slabs cada vez que bajamos de piso. De hecho ahora, bueno, de piso de bloque. Y de hecho ahora no debería haber bajado, porque la verdad es que ahora voy a tener que volver a subir. Pero bueno, mi objetivo para este vídeo, bueno, para este challenge, sería conseguir diamantes, ¿vale? Entonces no sé qué tan fácil, qué tan difícil lo vamos a tener. Yo espero que no se me spawnen demasiados enemigos, porque que si se me spawnean muchos enemigos, lo más normal es que directamente ya use el space ya porque estoy acostumbrado a usarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar construyéndonos aquí un pico. Deberíamos haber empezado con el hacha, pero bueno, minamos aquí un bloque y ya nos crafteamos el hacha. Entonces, bueno, he decidido hacer este challenge porque la verdad es que lo vi así en la comunidad inglesa y dije, venga, vamos a hacerlo. Entonces, venga, minamos la mesa de crafteo. Vamos a bajar por aquí ya directamente. Mucho cuidado con el darle al space, ¿vale? O sea, solo con darle al espacio ya estamos muertos. O sea, la serie termina. Obviamente, en el challenge no podemos ni morir ni nada de eso, ¿vale? Entonces, bueno, por cierto, la idea de los diamantes, o sea, lo he añadido yo porque soy un flipado, pero, o sea, no está dentro del challenge, ¿vale? Simplemente es jugar Minecraft sin saltar. Y pues es básicamente lo que habéis visto en el título. Cuando salte, el vídeo se termina. Cuando salte o cuando encuentre. O sea, cuando salte, se termina el vídeo, pero mi objetivo es conseguir los diamantes, ¿vale? Entonces, si no los consigo, pues nada, no habremos conseguido nuestro objetivo. Pero bueno. Vamos a mirar por aquí un par de bloques para craftearnos ahora una hacha y una espada. Vamos a bajar luego por esa cueva, porque no parece demasiado grande y así, pues para empezar, pues tampoco nos viene del todo mal. Entonces ahí tenemos una hacha, una espada. Tal vez deberíamos subir a coger un poco más de madera, ¿eh? Yo lo dejo por ahí, pero no sé, es que tengo ganas de ir a la mina ya, ¿eh? Vamos a craftearnos por aquí la madera, cogemos aquí la mesa de crafteo y vamos a ir ya directamente, porque para coger losas yo creo que ya... ¡Ojo! Vamos a coger esta cobblestone. ¡Ahí está cobblestone! ¡Madre mía, estamos fatal! Este coal, no me sale en castellano, esto es penoso. Este carbón, ahí está. Para poder iluminar y que podáis ver bien el vídeo. La verdad es que sí que es verdad que el iluminar es una de las cosas menos productivas que puedes hacer en todo un mundo survival, ya que pues primero que las antorchas generan lag, no sé si lo sabíais, sobre todo todas las cosas que hagan luz, que emitan luz, pues generan lag. Obviamente no es que pongas una antorcha y ya te esté petando el juego, evidentemente que no, pero o sea, que si pones muchas antorchas, pues al final termina afectando un poco al rendimiento de tu mundo, ¿no? Luego por otra parte, que el gastar el tiempo minando carbón y madera para hacerte las antorchas, pues no sale rentable, teniendo en cuenta que te puedes subir el brillo al máximo del juego, que es lo que hago yo. Y pues nada, es explorar las cuevas ya a oscuras y ya está. Además, que otra cosa que no sé si sabíais es que si yo, por ejemplo, bueno, no sé si algunos no sabréis cómo funcionan los spawneos de los mobs, pero básicamente los mobs spawnean solo en zonas oscuras, ¿vale? Y supongamos que tienes toda una zona una zona gigante donde spawneen, una zona gigante, perdón, oscura, en la que pueden spawnear, pues eso, los enemigos, los zombies, los esqueletos y tal. Pues bien, pues esos esqueletos y todo eso se va a repartir entre toda esa zona masificada, toda esa zona gigante, y se van a ir spawneando por ahí. En cambio, si nosotros lo hacemos si nosotros vamos iluminando, lo que vamos a conseguir va a ser que, bueno, pues que el punto donde se spawneen sea, mientras nosotros vayamos avanzando, más enemigos vamos a estar encontrando, porque más zona habremos iluminado, ¿sabes? No sé si me he explicado bien, la verdad es que creo que no se puede explicarse mejor, la verdad. Pero bueno, básicamente que si iluminas, lo que haces no es hacer que no te aparezcan enemigos, sino que en un futuro te aparezcan aún más enemigos, ¿vale? Porque mientras estás iluminando, estás haciendo que en una zona no spawneen, y eso significa que en otra zona van a spawnear más. Por cierto, no sé qué estoy haciendo aquí con el agua, pero bueno, ahí estamos. La quitamos. Vamos a tener que subir ahora con losas. No sé si me va a dar, de hecho, creo que no. Vamos a usar bloques de cobblestone. No sé si me puedo hacer losas de cobblestone, pero bueno, para dos bloques que me quedan ya tampoco hace falta aquí regatear nada. A ver, lo que hay que hacer aquí para el challenge este, es que he bajado ahí todo flipado a ver si me he encontrado algo. ¿Os imagináis que justo en el minuto 5 me encuentro ya diamantes? Sería espectacular. A ver, vamos a subir por aquí con los bloques. Claro, es que ahora no es... No, 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 no. Vale,
Uf, he estado a punto de darle el space, ¿eh? He estado a punto de saltar. No he saltado yo, ¿eh? Se ha caído el personaje, por cierto. O sea, si no, no me hubiese caído, vaya. Ponemos aquí un bloque. Vamos a tener que craftear aquí más losas. No sé si con la cobblestone podemos hacerlas. Voy a probarlo. La verdad es que creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí. Para el skyblock, sí. Para el skyblock he usado unas cuantas. Que sí, por cierto. Si no habéis visto mi serie de skyblock, pues no sé qué estáis haciendo aquí, la verdad. Nada, fuera broma. Id a ver mi serie de skyblock, por favor. Vale, vamos a coger un poco de cobblestone. Vamos a poner por aquí el horno haciéndose. Y ahí estamos, que se vaya cocinando. Y de mientras nosotros, que no sé pronunciar, vamos a estar cogiendo un poco de cobblestone. Vale, ya tengo la cobblestone. Vamos a hacer la subida. Lo he crafteado todos en... O sea, lo he transformado todo en slabs. Venga, hemos gastado ahí una burrada de slabs. Pero bueno, lo transformo en slabs porque así, ¿veis? Puedo aprovechar la pared. Y en vez de gastar dos slabs, pues gasto solo una. Ahí estamos. Estoy haciendo las escaleras para luego. El hierro que he puesto aún se está fundiendo, así que nada. Ahí estamos, subimos un poco por aquí. Vamos a aprovechar este caminito. Subimos por aquí. Madre mía, este challenge. O sea, creo que no es tan difícil por el momento porque no nos hemos encontrado ningún enemigo. Yo espero no encontrarme ningún enemigo durante todo el challenge, la verdad, porque es que a la mínima que encontremos un enemigo, lo más probable es que muramos, ¿vale? Porque sobre todo si es un esqueleto y tal, y depende del terreno, lo más probable es que muramos, porque al no poder saltar nos genera una gran desventaja. Usando excusas desde el minuto 6, cabrón. Y pues eso nos puede provocar la muerte. Vamos a craftearnos aquí un escudo y un pico. Ahí estamos. Nos equipamos el escudo porque así vamos a poder evitar golpes. Y así pues si aparece un enemigo no nos va a matar con tanta facilidad. Un enemigo como el creeper perfectamente nos podría matar ahora mismo. Bueno, los zombies lo veo más complicado. Pero un esqueleto y un creeper juntos ahora mismo serían un peligro gigante, ¿vale? Mientras que jugando normal pues obviamente no lo serían, ¿no? Pero bueno, por cierto, si alguien se lo está preguntando, no es que me haya deshabilitado la tecla del espacio, ¿vale? Básicamente lo que he hecho, ahora mismo estoy jugando, teniendo el dedo, vamos, lejísimos del espacio. Pero seguramente en alguna parte del vídeo pues me descuide sin querer y le dé por inercia, ¿no? Porque básicamente es lo que siempre hago, pues estoy acostumbrado a ello y pues lo voy a hacer sin querer, ¿no? Entonces, pues eso es lo que va a pasar seguramente. Pero no es que haya desactivado el espacio, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir minando por aquí. A ver si conseguimos más hierro. Ese hierro me gustaría dedicarlo a hacerme una armadura de hierro completa. Jolín, la lava esta, ¿eh? ¿Deberíamos coger agua o qué? O sea, ¿necesitamos coger agua? Mi pregunta es esa. La verdad es que antes hemos tenido bastante suerte con la grava porque casi nos cae encima, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos con el agua. No sé si debería craftearme un cubo, ¿eh? Ahí veo mucha lava, ¿eh? Ojo, ojo que nos podemos encontrar diamantes. Aquí no veo nada, ojo. Uy, he estado a nada de saltar, ¿eh? Os lo juro. He estado, bueno, un poco más y le doy. A ver, no nos caigamos ahora porque si no vamos a tener que destruir bloques y eso pues nos va a llevar bastante tiempo. Vale, a ver. Vamos a poner aquí la mesa de crafteo y vamos a craftearnos, ahí estamos, un cubo porque necesito el agua, pero ya, nos ordenamos esto un poco. La verdad es que las herramientas de madera me sobran un poco, pero bueno, como tampoco necesito demasiado espacio, pues nada. Sí que es verdad que me he flipado un poco, ¿no? Porque estamos en modo difícil y he salido directamente, o sea, he ido directamente a la cueva sin coger comida y eso pues, bueno, como también estoy andando y el hecho de saltar, o sea, el hecho de no saltar, perdón, hace que se gaste mucho más lento la comida, pues también es verdad que es una gran ventaja. De hecho, ojalá terminemos el episodio sin que se nos haya bajado ningún muslito, porque ahora mismo sí que es verdad que uno de nuestros problemas, ya no solamente que nos ralentizamos porque no podemos saltar, sino que ahora encima si nos empiezan a bajar los muslitos, o sea, el hambre, empezamos a tener hambruna, vamos a empezar a tener carencias, ¿eh? Y vamos a tener que subir, y bueno, y el episodio va a durar, vamos, 4 años, ya os lo digo. A ver, aquí hay diamantes, vamos a colocar un poco de agua. Ojo, vale, ojo con la grava, ¿eh? Porque aquí tampoco podemos, o sea, no podemos saltar ni siquiera con la grava. Cogemos aquí un poco de redstone, simplemente para la experiencia. Venga, nivel 4, llegamos a nivel 5, llegamos a nivel 5, no, vaya. Vale, la verdad es que mucha lava, pero no encuentro nada. Me mola mucho el hecho de ser un vago, en plan, o sea, el hecho de poner la slab. Mira, pones la slab y ya está.
ya está. No hace falta ni que pulses el space, tío. Y encima, como vamos andando lentos, pues es como que estoy súper de chill, ¿no? Y bueno, de chill porque no encuentro ningún enemigo, ¿sabes? Pero bueno, que si encontrase algún enemigo ya no estaría tan tranquilo. Pero básicamente estamos aquí, ¿sabes? Que en vez de darle al space, pongo una slap y es como, joder, qué fácil es esto, ¿no? Pero bueno, que ya os digo, lo más probable es que luego en la edición le dé, o sea, le haya dado al space en algún momento y no me haya ni dado cuenta. Pero bueno, esperemos que eso no pase, esperemos que pueda reaccionar, porque si no, ya me diréis vosotros la gracia, ¿no? Pero bueno, cogemos un poco más de iron. Aquí no veo nada. Ojo, no saltes, ¿eh? He estado, bueno, las ganas que tenía de saltar ahí, ¿eh? Las ganas que estoy teniendo ahora mismo de saltar. A ver, no saltes, por favor. Vale, madre mía. La mentalidad que estoy teniendo ahora es de, por favor, no saltes. Vale, vamos por aquí. El insulto es súper gratuito, lo sé. Va a ser el que va a provocar mi desmonetización de este vídeo, pero bueno. Seguramente ponga un pitido, por favor, señor del fondo. Señor del fondo, me refiero a mi editor, ¿sabes? Que no tengo, soy yo mismo, pero bueno. Vamos a minar. Ojo, sí que hay hierro, ¿no? Y si nos hacemos ahora los hornos, es que hay tres menas de hierro juntas, ¿esto qué es? Llenamos esto de hierro, nos dividimos aquí el carbón, solo tenemos tres de carbón. Cada uno de carbón nos da para fundir tres objetos. Hay ocho objetos, que soy tonto, y pues con tres de carbón fundiríamos 8, 16, 24 objetos, ¿vale? Sí, sé multiplicar 8 por 3, soy inteligente, súper inteligente, vale, no sé ni pronunciar. Vale, minamos por aquí un poco de hierro, dejamos aquí el granito. Vale, subimos aquí. Y aquí no hay diamantes, gente. Jolín, pues macho, no nos estamos encontrando, pero nada, ¿eh? La mejor jugada, ya os digo, ahora mismo es seguir minando hasta encontrar el diamante. Y luego, una vez encontremos los 5 diamantes que necesitamos, empezar a subir. Pero bueno, si encuentro los diamantes, voy a seguir grabando, obviamente. No se va a terminar el episodio. Así que nada, ahora me estoy haciendo una armadura full iron, ¿vale? Porque es lo que nos interesa ahora. Ahí estamos. Perfecto. 16 de iron, ¿eh? Nos crafteamos aquí. Bueno, pues nada, pues tampoco da para tanto. Ahí cogemos un poco. Y casi. Aquí no habrá nada, ¿no? Aquí, bueno, es que aquí no hay nada directamente. Ya os lo digo yo, que no hay nada. Por cierto, si veis que llevo el texture pack de las espadas más pequeñas, es porque realmente me gusta, ¿vale? O sea, las espadas pequeñas definitivamente se ven mucho mejor que las normales. Nos hacemos ahora, ahí estamos, unos pantalones y tenemos 4 de iron. Nos podemos hacer unas botas también. ¿Dónde están las botas? Que no las encuentro. Ahí estamos, nos las crafteamos. Somos ya full iron, ¿eh? Ahora ya es bastante más difícil que nos maten, ¿eh? Sigue siendo posible, es cuestión de que venga un creeper, nos explote en toda la cara y venga un esqueleto a rematarnos. Es bastante improbable, pero puede suceder, ¿vale? Bueno, y además el creeper tendría que pillarnos despistados, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Miramos un poco más de cobblestone para poder seguir haciendo slabs. Es un poco parte de este challenge, ¿no? El estar farmeando todo el rato recursos como la madera, como bloques con lo que puedas hacer slabs, ¿no? Y pues la verdad es que es donde está la gracia de este challenge. A ver, ¿cómo se llama? Furnace, ¿cómo se llama? Blast Furnace. No sé por qué le he puesto height, en plan alto. Bueno, es que en español, en plan, en el idioma español se llama alto horno. Horno alto o algo así, no me acuerdo, y por eso he puesto lo de height. Pero la verdad es que sí, Blast Furnace tiene más sentido. Tenemos 18 de iron, estoy esperando a que se funda esto. Me estoy quedando sin carbón, ¿eh? Tal vez deberíamos ir a minar el carbón que hay por aquí. Ahí estamos. Entonces vamos a coger aquí un poco de iron. He quitado el iron para poner esos tres bloques de piedra para que se fundan. Se conviertan en... O sea, de cobblestone, perdón. Se conviertan en piedra y esa piedra la volvemos a poner y se convierte en piedra lisa. Vale, ahí estamos, la smooth stone es la piedra lisa. Y luego con esa piedra lisa nos hacemos un alto horno, ¿no? Un blast furnace. Y pues que con ese horno vamos a poder fundir los minerales más rápidamente. Minerales como el hierro, que ya por cierto los hemos minado todos. Pero bueno, al menos quien tiene un blast furnace, yo lo tengo. La primera vez que me hago en una mina un horno de estos que mina más rápido los materiales, ¿eh? La primera vez, o sea, imaginaros la utilidad, ¿eh? Y salieron en la 1.13, creo. Así que bien, Mojang, bien, añadiendo cosas útiles. A ver, ojo oro, ¿eh? Ojo con el oro, que ya nos podemos hacer una manzana de oro y eso nos podría ir súper bien. A ver, no saltes, por favor. Es que de verdad, a veces me da como el pequeño tic ese de darle al space y de repente reflexiona, ¿no? Como, por favor, no lo hagas. Entonces, nada, cogemos por aquí el oro. El hecho de estar presionando el shift, en plan de estar shifteando, la verdad es que me concentra bastante.
Ojo, vale. Hemos encontrado diamantes. Hemos encontrado diamantes. Los veo, los veo. Espera, vamos a dar un paseíto para que así con este paseíto saltemos y no consigamos nuestro objetivo. Ahora voy a ir a minar a los diamantes, ahora en serio. Pero quiero despejar la zona, no quiero que nada interrumpa este bonito momento. Vale, desbloqueamos la luz, no hay nada. Uf, vamos a minar los diamantes. Hay tres, ¿eh? Hay tres y por debajo habrá más. Bueno, seguramente no haya lava. Ahí estamos. Tres diamantes. Nos ponemos nosotros debajo. Ahí estamos. Cuatro, cinco y seis diamantes. Vale, no saltes, por favor. No saltes. Hemos conseguido ya nuestro objetivo. Para mí ya se termina el vídeo, pero vamos a continuar porque el reto es. No, bueno, no dejo de jugar hasta que salte, ¿no? Ojo, nos hemos colado. ¿En serio? O sea, madre mía. Joder, macho. O sea, ¿en serio, tío? O sea, lo que ha pasado. No. Venga, sí, encima cállate. Bueno, ya definitivamente hemos muerto, obviamente. O sea, estaba escuchando los slimes y estaba un poco distraído. Y literalmente lo que ha pasado ha sido que me he dado como victorioso por haber conseguido los diamantes. Bueno, como victorioso no, porque lo soy, ¿sabes? Entonces el cómo sobra. Me he dado victorioso por el hecho de haber conseguido los diamantes. Y claro, me he distraído bastante. Y sin querer, cuando me he puesto en ese, en esos bloques, pues me he muerto, por así decirlo. Pues eso, básicamente que he saltado, ¿vale? Pues nada. Una pena, una pena. Bueno, a ver, una pena, ¿sabes? Que hemos conseguido diamantes, hemos conseguido 6 diamantes, vamos full iron. Yo creo que no está nada mal esto, o sea, hemos conseguido todo esto, pensad, sin hacer saltos. O sea, yo creo que con el equipamiento que llevamos ahora mismo podríamos perfectamente, pues matar al dragón. Yo creo que, bueno, diréis, está flipado un poco. A ver, chavales, que sí, que sí, que soy el mejor jugador de todos. Y si me dais un par de intentos, yo podría hacerlo. Pero bueno, obviamente es broma, ¿eh? Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós. El vídeo se termina cuando rompa este bloque. Ups.